Amigos, he recibido comentarios de qué limpia está tu casa, cómo le haces. Y pues esto, amigos, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de estarles limpia y limpia. Por ejemplo, ahorita acabo de encontrar popó en esa camita y encontré también popó en esta otra camita. Ya lo recogí y como les dejé la... Miren, ahí está, ahí hay pipí, necesito trapearla. Como les dejé la puerta abierta en la noche porque como hizo frío y ni siquiera sabía, pero llovió. Así que se refugiaron aquí. ¡Ay, ay, qué bonita! Y también encontré, por ejemplo, ándale, un zancudo. Encontré pipí por aquí, pipí por acá, pero ya trapié. Y bueno, les digo, es un trabajo, miren esto, de todos los días. Es un trabajo que tienes que estar limpiando 3 veces al día, mínimo 3 veces al día limpiamos aquí la casa. Y bueno, entre semana, pues Conchis viene y me ayuda 3 veces por semana. Y Sofi también me ayuda bastante. Pero el fin de semana, pues, que yo me quedo solito, pues sí, es un trabajo arduo. Miren, también encontré esto, que eran unos premios que había mandado la señora Charlotte, señorita Charlotte, y se los comieron todos, amigos, eran un montón. Y me di, y hace rato había una popozotototas, 2 todas rojas, y dije, pues, ¿qué comieron? Y ya descubrí que comieron, me bajaron el paquete de acá del escritorio, no sé de dónde. Y bueno, pues tener limpio aquí no es cualquier cosa entre tantos perritos. Y es que ellos son inconscientes. Por ejemplo, ahí se hicieron pipí, pero no los regañé. Yo les dejé la puerta abierta adrede. Y cuando está lloviendo, pues ellos no quieren salir. Miren, acá tienen más desastres. Por acá tienen un poco más. Aquí está la bolsa de los premios que se tenían. Y te digo, pues los bajaron del escritorio. Ni modo, es parte del show. Es parte del show de tener tantos perritos. Miren, tienen camitas por aquí, camitas por allá. Y acá hay más plásticos. Más plásticos. Y bueno, es parte del show, ¿verdad, Orejotas? ¿Quién se comió todos los premios? ¿Quién habrá sido, Orejotas? No sé, qué bueno que no se enfermaron, porque bueno, sí les dio un poquito de diarrea, pero pues es que comimos muchos, ¿verdad? Mi salchicha bonita. Ahí andan todos. Los demás están adentro de la otra casa. Ahí andan, no quisieron salir. Linda anda allá afuera explorando. Qué bonitos, ¿verdad? Qué bonitos perritos. Ay, qué bonitos. Bueno, ahí está la cosa. ¿Cómo hacerle para mantener limpio aquí? Pues hay que limpiar 3 veces al día.